I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Camioneros Virtuales. La verdad no pensaba hablar porque tengo unas interrupciones al millón a esta hora y que es buena hora todavía, pero bueno, hay que hablar, no importa. Ay, perdonen. Entonces, bueno gente, por ahí el otro día el Diesel Tracker me pidió que compartiera este tipo de rines que son los Trilex Rims creados por Overflowder. Pero pues bueno, ya saben que cada quien tiene sus gustos y a mí me gusta el que brille el cromo y la pintura también, sobre todo en los rines. Porque cuando le pega la sombra se oscurecen demasiado. Entonces le hice una pequeña modificación, no fue la gran cosa, pero pues bueno, lo vamos a compartir ahora. Entonces ahí te van Diesel Tracker, a pedido del Diesel Tracker, va para todo gente. Ya saben que aquí mucho o poco, bueno o malo, pero va para todos. Entonces obviamente no lo hago con la intención de que no les funcionen bien, sino que todo lo que yo comparto aquí trato la manera de que hacerlo bien, lo mejor posible, para que les funcione bien a todos, pero a veces suele pasar de que hay errores, ¿no? Entonces, pero bueno, tengan en cuenta eso. Entonces, bueno gente, vamos a probar esos rines que los ya saben que, como le decimos en mi país, Guatemala, aros le decimos a los rins, al rin le decimos aro. Entonces, bueno, le llamamos aros de montaña por acá. Las ruedas sí van a tener que acomodarse a la que mejor les quede, la verdad, porque no sé qué rueda le quede bien. Entonces, bueno, está la versión pintable de estos rines, que es este. Entonces pueden dejarlo así como está por defecto, que sería el color blanco, ¿no? O pueden pintarlo. Yo lo voy a pintar de rojo porque mi camión es rojo. Rojo con blanco, podría dejarlo rojo con blanco. Pero yo prefiero el cromo. Entonces, bueno, la versión shiny que siempre traía, que lo aclaraba un poco, que brillaba, pues yo lo cambié y queda así. En el taller se ve raro porque está reflejando demasiado el suelo, entre otras cosas que hay ahí. Pero bueno, entonces, por ejemplo, aquí pueden cambiar lo que son las tuercas. Las tuercas las quiero en cromo, por cierto. Y aquí lo pintan del color que ustedes quieran. Igual esto también lo pueden pintar, es pintable, o sea, la versión pintable es prácticamente lo mismo, solo cambié ciertas cosas. Y bueno, yo lo voy a dejar así. La parte trasera es igual, solo que cambia un poco. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen y ponen esta o esta. Esta es una versión que solo por fuera, esta me gusta. Y esta es esta otra versión que solo por dentro. Entonces en este caso la versión shiny o la versión cromo, pues, es esta. Ahí cromé todo completo, pero si ustedes quieren pintar la base o las tuercas, las pueden pintar. Entonces, si ustedes quieren pintar por ejemplo el hub, como le decimos, también lo pueden pintar. Y si ustedes quieren pintar la base esta, la tapadera de la flecha, por decirlo así, ¿no? También la pueden pintar, pero yo lo bajaré así. Y bueno, la otra versión, ya la vieron creo, que es esta. La versión 2, que es esta. Aquí podemos poner esto así. Y podríamos ponerle las quijadas, le digo yo, a esas bases en cromo. Por cierto que no lo tengo disponible para esta versión en cromo. No viene disponible. Podría hacerlo disponible, pero lo voy a dejar tal como era, solo cambié ciertas cosas, como el color y el cromo, ¿no? O por ejemplo, aquí ustedes pueden variar el color, ¿no? De eso se trata, de que ponen una parte de afuera así y la parte de adentro le ponen otro color, pues, ¿verdad? Para variar.
Entonces ya el home si sí, lo pueden cambiar ustedes si quieren un home shiny, lo ponen en Chrome, ¿ya? Entonces ahí como ustedes gusten, gente. Entonces yo nada más lo que le hice fue lo del cromo, más que todo lo del cromo, hacer que brille más la pintura. Ahí el estilo de cada quien, ¿no? Ya cada quien decide cómo lo quiera dejar. Porque por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, lo podemos poner, pienso en shiny como me gusta. Y luego podríamos poner esto pintables. Y esta base en cromo y esta cosa pintable. No sé, ahí como les guste, ¿no? O por ejemplo, podríamos poner esto en cromo. Y le pueden poner otras cosas, no solo lo que trae por defecto, pues, pero lo ideal es por defecto, ¿no? O por ejemplo, puedo ponerlo en blanco. Y esta base de afuera la podríamos poner en esta, de esta forma. Y luego el home en shiny. Y luego esto de aquí pintable. Y luego esto de aquí también pintable para que combine. Aunque no lo sé, Rick. Aquí, pues es que esta es la exclusiva, por eso solo esa versión tiene disponible. Y luego, bueno, si dejé esta así. Esto pintable, esto en cromo. Pues sí, está bien, creo que está bien. Ahora en llantas sí nos. Hay unas que le adaptan más o menos, hay otras que no. Entonces en rines o llantas, ahí sí se la van a tener que liar, amigos, una llanta que le adapte bien, que ustedes digan, ah, bueno, pienso que esta le adapta bien, ¿eh? Esa de la base me parece que le adapta perfecto. No se escapa ni un poco la rueda, por cierto. Me parece que no. Y a ver, ¿qué otra cosa? Obviamente yo los voy a dejar en cromo, la verdad. Me gusta así como los dejé. Solo que las quijadas estas las quiero en cromo también. Igual acá. Un shiny. A ver, un cromo. No, cual pintable. Pintable dije. Luego aquí esto está bien. Y esto. En cromo también. Esto no, esto lo quiero pintable. Y listo. Ah, pero esto cambió por defecto. Trae por defecto. ¿Cómo viene? ¿Cómo lo pueden cambiar? Y listo. Ahora esta parte de aquí, esta rueda de aquí sí la quiero cambiar. Para hacerla diferente. Quiero la rueda que siempre uso. El ring que siempre uso, que es este. Con estos birlos o capuchones o tapacubos, como le digan. En your country. Entonces así lo quiero, ¿eh? Una alcoba enfrente y una de estas atrás. Para variar. Y bueno, gente, ahí está. Ahí miren si les gusta, si les parece. Pues ahí se los dejo en la descripción para que lo puedan descargar. Se miran buenos, se miran bonitos. La verdad me gusta. Ok, alright. Los rines siempre de cerca se ven así. De lejos ya cambia. Por el tipo de material que no es liso. Pero si uno le pone material liso, no se ve bien. Ya he probado. Por ejemplo, esto de aquí es el mismo material. Casi, casi. No es lo mismo. Este es diferente. Porque si no, no se ve demasiado plano, muy liso. No me gusta. Ya saben que a mí no me gusta usar Nmap ni nada de eso. Entonces, a algunas ocasiones lo uso. Pero sobre todo para el interior. Pero es muy raro, cuando no es necesario que lo utilice, no lo utilice. Así que bueno, gente, ahí nos despedimos con esa imagen de los rims, de los rhymes. Ahí los tienen. Entonces, bueno, compañeros. Ahí como siempre les digo, ¿no? Pruébenlos. Espero que les funcionen bien. Ojalá que les gusten. Lleva un poco de rato hacer todas esas vueltas. Así que bueno, espero que más de alguien les sirva. Y pues nada, gente, me paso a retirar. Cuídense bastante, que estén muy bien, que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós.